Hey gente de YouTube, estamos en un nuevo video más de Hymax. Hoy vamos a hablar de Martín Martínez, quien es mejor conocido como Ángel Correa. Es un futbolista argentino naturalizado español, juega como delantero. Su equipo actual es el Atlético Madrid de Primera División de España. Es internacional con la selección argentina. Comenzó su carrera deportiva profesional en el año 2013 en el club San Lorenzo de Almagro. Con tan solo 18 años de edad, como dicho club, se consagró campeón del torneo inicial en 2013 y la Copa Libertadores en 2014. Ese mismo año sería fichado por el Club Atlético Madrid, marcando el último gol oficial del Estadio Vicente Calderón el 21 de mayo de 2017, y siendo pieza clave para la consecución de varios títulos del equipo rojiblanco, particularmente la liga conquistada en 2021. A la vez, así, había sido internacional con la selección sub-20 de Argentina, saliendo campeón del Campeonato Sudamericano de Fútbol sub-20 de 2015, donde fue capitán del equipo y ganó el premio mejor jugador del torneo. El 18 de diciembre de 2022 se proclamó campeón del mundo tras vencer a Argentina a Francia en los penaltis de 4-2, después de empatar 3-3 en el tiempo reglamentario. Su trayectoria: infancia. De origen humilde, se crió en el barrio Las Flores de Rosario, en el seno de una familia numerosa compuesta por 10 hermanos, donde un niño le sufrió experiencias muy duras, marcadas por la muerte de su padre y la hermana mayor. Allí la pobreza y la violencia fueron partes de la cotidianidad. Desde pequeño, Correa mostró habilidades que valieron para destacar en los partidos del barrio, donde se armaban precarios arcos con piedras. En este sentido, reconoció que el fútbol le permitió alejarse y abstenerse del entorno en que estaba inmerso. Siguió con los deseos de su padre, comenzó a incursionar en el baby fútbol, jugando en el club de 6 Mayo, y tras un paso por los clubes de Alianza, Sport y Trío de la ciudad natal, y desde la edad de 12 años recaló en San Lorenzo. Es hincha de Rosario Central desde el nacimiento, tiene tatuado el escudo de Rosario Central. San Lorenzo Almagro, temporada 2013, Juan Antonio Pizzi, su cuerpo técnico, le ascendieron al primer equipo, donde debutó en la primera división argentina el 31 de marzo ante Newell's, ingresando como el campeonato Enzo Calis. En las fechas siguientes saltó al campo, donde todo segundos tiempos hasta que debutó de titular en Quilmes. El 11 de mayo anotó su primer gol ante Boca Juniors de Correa. Arrancó jugando desde la mitad de cancha, pasó a Julio Bufari, quien le devolvió la pelota para que el juvenil colocase el tercer tanto del encuentro. El 10 de junio convirtió el gol en la Uraba, el marcador frente a Argentina Juniors en la fecha 17, tras una gran jugada en la que dejó varios rivales en el camino. Defendió cruzado. 5 días después anotó otro gol Independiente, consiguiendo el 1-0 que le dio el triunfo como visitante y condenó a Independiente a jugar por primera vez en la historia de la Primera B Nacional. El 23 de junio, en la última fecha del torneo, enfrentado a Lanús, le logró remontar con un gol en el partido y finalmente terminó 2-2. Finalmente San Lorenzo terminó en el cuarto puesto con 32 puntos. Temporada 2013-2014, en el torneo inicial 2013, Ángel Correa se consolidó como titular, haciendo dupla en el ataque con el uruguayo Martín Cutercio. El 4 de agosto él debutó contra Club Olímpico con una victoria 2-1. Correa concretó un pase de gol para Martín Cutercio, que también consiguió anotar el segundo tanto. Sus siguientes goles tardaron en llegar hasta que la fecha 12, el 19 de octubre, marcó su primer debate con la camiseta de San Lorenzo contra Hals Old Boys a los 43 minutos del primer tiempo, por medio de un rebote que dejó el balón en sus pies, sentenció a un remate Nicolás Cambiaso, pues no pudo tapar. El segundo gol, los 39, fue producido por una jugada de velocidad que fusiló al arquero. El encuentro terminó fulminante en el 3-0. En la fecha 14 marcó el gol de la victoria en el clásico ante Boca Juniors, que acercó a San Lorenzo el título con victoria 1-0 como locales en el nuevo gasómetro. El 16 de noviembre consiguió un nuevo gol en la victoria 4-2 contra Belgrano de Córdoba, luego con un gran desborde de Ignacio Piatti asistió Correa, quien marcó el 2-0, siendo clave para conseguir posteriormente el campeonato. En la última fecha, el 15 de diciembre, Ángel Correa se coronó campeón de ante Vélez Sarsfield por el medio de un empate 0-0, donde obtuvo el título del torneo inicial. Al finalizar el torneo inicial, sonaron muchos rumores de su posible transferencia al europeo, el fútbol europeo. El juvenil delantero de San Lorenzo podría recalcar en un futuro cercano nada menos que el poderoso Real Madrid. En España, así lo destacó el sitio Par Diario del Real Madrid. Otros equipos interesados en Atlético Madrid, los agentes y jugadores ya se habían visto en España con miembros del equipo colchonero,
con partida de DT Junio Antonio Pizzi, de la cual llegada el nuevo DT Dardo Bauza. Ángel Correa siguió siendo muy importante para el equipo. Después de una buena pretemporada, llegaba el torneo final 2014 y la Copa Libertadores. El primer gol de Correa fue la Copa Libertadores como Independiente contra el Valle de Ecuador, el que le permite el triunfo a San Lorenzo el 23 de marzo del 9. Convierte su primer gol en el torneo final en la derrota contra Gimnasia y derrota 2-1. El gol fue tirada por mano del arquero del Lobo, Fernando Metoni, puso 1-0 Barcel, terminó en una derrota. El 30 de marzo convierte el gol ante Tigre, dio 4 minutos en el triunfo 1-0 Barcel y después dio el pase para el gol de su compañero Emanuel Manes. Puso el 2-2 en la final. El 13 de abril, delantero argentino Ángel Correa estaría negociando con el Atlético de Madrid en una de las prioridades que se le marcaba en la entendida colchonera de cara a la próxima temporada. El 14 de abril, al parecer, todo daría que el Atlético de Madrid hubiera llegado a un acuerdo con San Lorenzo para fichaje de Ángel Correa, con el que abandonaría 14 millones de euros finalizar el torneo final. El 23 de abril, en el partido de la ida de la Copa Libertadores con el Gremio de Brasil, fue una victoria por la mínima de 1-0 con el gol de Correa. Fue antes de los 10 minutos en el segundo tiempo, con un lateral largo de Juan Mercier, Héctor Villalba, la posibilidad de lanzar la pelota para el medio en el área, terminó Correa, que posicionó bien y definió con un derechazo demoledor en el centro del arco. Y el 7 de mayo se juegan el partido de la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores ante todo el equipo de Brasil en el Cruzeiro, que San Lorenzo obtuvo una victoria como local. El 14 de mayo jugó un partido de vuelta ante el club brasileño en suelo brasileño. San Lorenzo pasó a la semifinal y se puso como firme candidato para ganar la Copa Libertadores. El 26 de mayo de 2014, el Atlético de Madrid compró al delantero Ángel Correa de San Lorenzo en 7 millones de euros. Es considerado el joven Correa en un perfil de jugador muy parecido a Sergio Agüero, pero los dirigentes de San Lorenzo arreglaron para que pudiera jugar en semis y una posible final en la Copa Libertadores antes de viajar a España. Si bien San Lorenzo Almagro salió campeón en la competición, Ángel Correa no pudo jugar debido a problemas de salud. Atlético Madrid, 2014-2015. Cerrada la venta del jugador, Correa viajó a capital española para realizarse la revisión médica y rubricar el vínculo con 5 años en su nuevo equipo. Los estudios protocolarios realizaron los jugadores detectaron una afección cardíaca, tuvo que ser operado en Nueva York, pero fue motivo de que Correa no pudo jugar y que destacaba en la Copa Libertadores y tuvo que frenar su actividad futbolística durante 6 meses. Del mismo modo, el traspaso quedó pendiente de su recuperación. El 28 de agosto trabajó como primera vez en la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid tras haberse sometido a la cirugía, pero no fue hasta el 24 de noviembre que se incorporó el primer entrenamiento de Atlético de Madrid. El 11 de diciembre, tras confirmarse la recuperación, se realizó la firma oficial de fichaje del jugador de Atlético Madrid. Dirigentes de ambos clubes se reunieron en Buenos Aires para cerrar el fichaje delantero por 5,5 millones de euros al 90% del valor del jugador. Temporada 2015-2016, el 10 de julio fue oficialmente presentado como el nuevo jugador del Atlético Madrid, la sede que tiene el club. De la cara, la pretemporada 25 de julio debutos. Tuvo su debut y metió un gol con el Atlético Madrid, que derrotó 2-0 a Anuncia en un amistoso. El 19 de septiembre, en la jornada 4 de la Primera División de España, el Atlético Madrid vencería el 2-0 al Eibar como lo que sería visitante. Cerró Correa, entró en el segundo tiempo con su compañero Coque Ruxrions. Fue una de las figuras del partido con un gol de asistencia y realizó su primer gol oficial en el conjunto colchonero tras un pase de Fernando Torres. El 30 de octubre hace su debut en la Champions League, en donde también marcó su primer gol del torneo en una derrota de su equipo ante el Benfica. Categoría de Sub-20. El 6 de enero de 2015, Humberto Grondona, director técnico de la selección argentina Sub-20, entregó en la lista de 32 futbolistas convocados para cada entrenamiento y preparación del campeonato sudamericano Sub-20 que se encontraba en Ángel Correa. 4 días después, Grondona dio la lista definitiva a los 23 convocados y Correa no solo estaba incluido, sino que además fue nombrado capitán. El 14 de enero, la selección argentina Sub-20 debutó contra la selección de Ecuador Sub-20, en la cual fue una gran goleada 5-2. Correa anotó un gol y asistió en 2 ocasiones a Ginóbili y Simeone. El 16 de enero, en la segunda fecha del torneo, para ratificar su gran nivel en el primer partido de la selección Sub-20, tendría que un duro golpe al perder 0-1 contra la selección de Paraguay, que se coloca en el momento como puntero del grupo. El 18 de enero, Sub-20 derrotó a la selección del Perú por 6-2.
En el partido correspondiente a la tercera fecha, Correa marcó el tercero de su selección y el 26 de enero arranca el hexagonal final que enfrentó la primera fecha Argentina frente a la selección de Perú. En ese partido también obtuvo la victoria 2-0 con un golazo de Ángel Correa. El 7 de febrero de 2015 se jugó la primera fecha del hexagonal contra el local y organizador del torneo Uruguay, quien fue la práctica final que previo a disputarse esta fecha de selección sub-20. Era puntera y Uruguay era la escolta. Uruguay debía ganar sí o sí para ser campeón. Cualquier otro resultado le daba campeonato a Argentina en el minuto 81. En el partido de empate a 1-1, Correa anotó el definitivo 2-1 que coronó a Argentina de campeón de la Sudamericana sub-20. Además, Correa ganó el premio mejor jugador del torneo, Copa Mundial sub-20. El 13 de mayo de 2015, Humberto Grondona confirmó la lista de 21 futbolistas que representarían la selección sub-20 en el Mundial de la Nueva Zelanda, en cual fue convocado Ángel Correa el 21 de mayo en la primera amistosa de preparatoria juega mundial ante la selección argentina sub-20, partido contra Tahití el 3-1 ante el representativo mayor del país. En el encuentro amistoso jugado por el estadio Peter de Unui, el autor de gol del equipo fue Ángel Correa, que tras con córner lo hizo de cabeza. El 24 de mayo de la selección seleccionado jugó un segundo amistoso y el último antes de viajar a Nueva Zelanda para disputar el mundial contra Haití. Esta vez la Biceleste se impulsó 4-1 los goles Correa, Monsignini, Simeone y Emiliano Buendía. El 30 de mayo el conjunto dirigido por Humberto Grondona no pudo con la selección de Paraná sub-20 y el debut de la Copa Mundial empató a 2 goles de Correa. Selección Argentina, el 25 de agosto de 2015 se produjo la primera convocatoria para la selección mayor cuando debido a lesionarse Javier Pastore fue convocado por una gira de Argentina y regresó para Estados Unidos y cuando se enfrentó a los partidos amistosos de la selección de Bolivia y México. Correa realizó su debut en la selección de mayor que el 4 de septiembre de 2015 ante Bolivia ingresando al segundo tiempo por Ezequiel Lavezzi. A los 3 minutos del segundo y recibió un pase de Matías Kevin que remató con carrera desde que fuera del área del lado derecho. El arco desafortunado el metido su primer gol en la selección argentina de su debut de la primera pelota que tocó. Con este gol se selló el resultado de la victoria 7-0. A la vez, hoy por hoy, el grandísimo Ángel Correa es campeón del mundo con la albiceleste de Argentina. Ganamos el campeonato de nuestra tercera copa y suscríbete a un like que se terminó el video. Chau.